Hola, buenas tardes. Estamos aquí asistiendo, vamos a asistir a la conferencia Neurofeedback y Autodeterminación, Motivación 3.0, Manon Tanto en Educación Musical. Esta conferencia sobre Neurofeedback y Autodeterminación será impartida por nuestro compañero Jorge Montó, profesor de piano del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, y la especialista en este área, Mercedes Flores. Dicha conferencia se enmarca dentro de las actividades del proyecto de innovación educativa Vibrant en Creativo, que estamos desarrollando en nuestro conservatorio. La conferencia abordará el aspecto de la motivación en la educación musical desde la técnica del neurofeedback y la teoría de la autodeterminación, dos novedosos puntos de vista procedentes del campo de las neurociencias y la investigación psicológica respectivamente. Mercedes Flores es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en psicología clínica y especialista en neurofeedback. Ha ejercido como docente en cursos de posgrado en el CEU. Ha llevado a cabo varias publicaciones de libros y artículos y actualmente ofrece la mejor atención posible con su dilatada experiencia a las personas que acuden a su consulta. Jorge Montó, pianista y profesor de piano de nuestro centro. En 2015 se doctoró en la Universidad Católica de Valencia. Su labor investigadora, aparte de investigación artística e interpretación musical con el que ha formado un dúo con la doctora y pianista Trinidad Llull, le ha llevado a profundizar en la divulgación y aplicación no clínica del neurofeedback. Para él la música va ligada a la vida y su vida desde los 5 años a la música. Él ama la música y transmite a su alumnado todo el amor y respeto que la música merece. Y dándoles las gracias a Mercedes y a Jorge por su dedicación y por esta conferencia que nos van a dar, lo recibimos con un caluroso aplauso. Gracias. Hoy estamos aquí, en primer lugar, para comentaros una labor que en mi caso concreto se desarrolló a lo largo del periodo comprendido entre los años 2018 y 2020 y que culminó en 2021 con la publicación de un artículo, no os asustéis, Enhancing the Effects of Neurofeedback Training, the Motivational Value of the Reinforces, en la revista Brain Sciences. Comentaba, no os asustéis ni por el título ni porque no hemos venido aquí para hablar de nuestro libro, ¿vale? Es decir, bueno, un poquitín sí, pero solo un poquitín. Esta publicación contó con la colaboración de un amplio equipo de investigadores, todos ellos coordinados bajo la dirección del doctor Rubén Pérez Elvira, verdadero autor, coordinador y dinamizador de esta publicación. Pero es cierto que hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de otro de los colaboradores involucrados en aquel proyecto. En efecto, a mi lado se encuentra acompañándome hoy en la mesa la investigadora y psicóloga clínica, doña Mercedes Flores Bajo. Buenas tardes, Mercedes, y gracias por estar hoy aquí compartiendo tu tiempo con todos nosotros.
No obstante, como os comento, el objetivo de hoy no es hablaros de esta publicación exactamente, no es este el momento ni el escenario para tal fin. No estamos aquí ante una comisión académica o un tribunal evaluador que va a sopesar los resultados de nuestra investigación, madre mía, menos mal. No, hoy estamos aquí en una cita mucho más fraterna, más agradable, aunque no por ello menos exigente, ¿verdad? Estamos en una cita que se enmarca en el conjunto de actividades y conferencias que incluye en su hoja de ruta el proyecto de investigación e innovación educativa Vibrante en Creative, que a este curso 2021-2022 lanza su segunda edición en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Pues bien, en esta nueva asignatura, el equipo del proyecto tuvo a bien contemplar entre los objetivos de su hoja de ruta el siguiente propósito: la iniciación de la neurociencia para la enseñanza-aprendizaje de la música. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y he aquí, ahora sí, el verdadero objetivo de nuestra presencia, ¿verdad? Nuestra intención es cumplir con este objetivo y para ello, pues, venimos pertrechados, ¿no? Venimos equipados con toda una serie de contenidos, experiencias, pero sobre todo con mucha ilusión para transmitiros lo que os tenemos que contar. Así que sin más preámbulos, zambullámonos en el corazón de la materia, pongámonos manos a la obra. Y la disertación de hoy tiene ante todo un carácter evidentemente divulgativo, persigue el objetivo de presentaros el aspecto de la motivación en la educación musical desde el neurofeedback y la teoría de la autodeterminación, dos novedosos puntos de vista procedentes del campo de la neurociencia y la investigación social psicológica. De ahí que la conferencia va a discurrir a través de ambos derroteros, abordándose primeramente los rudimentos básicos del neurofeedback, su definición, origen, funcionamiento. Pero tal vez lo más importante es que vamos a tener ocasión de ver una simulación de un entrenamiento in situ con un voluntario de la sala. Así que iros preparando, que alguien le va a tocar. ¿De acuerdo? En la segunda parte abordaremos el segundo bloque, como os comento, recogiendo el testigo del neurofeedback y explicando la motivación desde el punto de vista de la teoría de la autodeterminación y su significativa importancia para el campo de las artes y la enseñanza de la música. Como os comentaba, para abordar el primer bloque de la charla e introducirnos en el campo de las neurociencias de la mano del neurofeedback, contamos con la presencia en la mesa de la investigadora y psicóloga de la clínica Mercedes Flores. En el ámbito del neurofeedback, Mercedes obtiene sendas certificaciones como especialista por el Institute for EEG Neurofeedback Agent de Munich, así como el Board Certified in Neurofeedback por la BCIA de Estados Unidos. Sin más preámbulos, Mercedes, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me oís bien, verdad? Bueno, antes de dirigirme a todos ustedes con la charla que les traigo preparada, quisiera comenzar con el debido turno de agradecimientos. Primeramente al profesor Jorge Moltó por su propuesta para formar parte de esta mesa, también al vicedirector del Conservatorio Profesional de Música, Josep Vicent Giner, y a la coordinadora del proyecto Vibrante Creativo, Emilia Hernández. Muchas gracias por invitarme a participar en este proyecto y, como no, a todos ustedes por su asistencia hoy aquí. Vamos a ver, en primer lugar, y ya que el objetivo del proyecto que nos ocupa, como ha comentado Jorge, es la iniciación de la neurociencia para la enseñanza-aprendizaje de la música, creo que lo más importante sería decir, sobre todo poder definir un poco qué son las neurociencias, para luego posteriormente ir enmarcándonos, vamos a pasar de una definición más genérica de neurociencias, iremos bajando psicofisiología, biofeedback, para hablar del neurofeedback, que es la técnica de la que hoy les voy a hablar en concreto. La neurociencia es la especialidad científica que se dedica al estudio integral del sistema nervioso, teniendo en cuenta sus funciones, su estructura y otros aspectos. Y de este modo nos ayuda a comprender muchos aspectos de la conducta y de los procesos superiores de la mente humana. Aunque inicialmente se la consideró que era una variante o una derivación de la biología, en los últimos años se la considera una ciencia interdisciplinar, ya que tiene muchas conexiones con la medicina, con la química, con la psicología, y
Según va avanzando la investigación y van saliendo nuevos descubrimientos, cada vez se hace más evidente que no podemos hablar de neurociencia en singular, sino que tenemos que hablar de neurociencias. Y desde luego en los últimos años no podemos pasarnos por alto lo que son las nuevas tecnologías, que están ayudando muchísimo en el avance de la neurociencia. Si nos centramos en cuáles son los objetivos de la neurociencia, veríamos un objetivo troncal, que es observar y entender los mecanismos del sistema nervioso que subyacen al pensamiento, el comportamiento, las emociones y los procesos superiores de la mente humana, como pueden ser el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje y demás. Y posteriormente, dada ese primer objetivo troncal, que sería este de aquí, aparecería otro objetivo consecuente, que sería la manipulación de los procesos neurales relacionados con manifestaciones patológicas, para de este modo, manipulando esos procesos, poder restaurar un funcionamiento cerebral normal. Ahondando un poquito más en lo que comentábamos antes en este esquema de neurociencias, el siguiente paso sería la psicofisiología. ¿Qué es la psicofisiología? Pues realmente la psicofisiología de lo que se encarga es del estudio no invasivo de los procesos subyacentes a la conducta y al pensamiento a través de las señales de tipo somático o fisiológico de la persona. Y si vamos un paso más adelante y bajamos un escalón más, encontraríamos el biofeedback. En los años 50, más o menos, del siglo pasado, aparecieron una serie de técnicas que las denominaron biofeedback, que permiten al individuo tomar conciencia de sus procesos fisiológicos y modificarlos. El biofeedback, en sus distintas versiones, utiliza instrumentos electrónicos para medir los procesos fisiológicos con muchísima exactitud y devolverle a la persona información sobre ellos. Pero no devolver simplemente la información, sino que esa información tenga un valor reforzador, que le interese al sujeto, porque si no, no lo va a modificar. Hace que se hagan conscientes procesos que son inconscientes. Por ejemplo, se trabaja en distintas áreas, por ejemplo, la temperatura periférica, la tasa cardíaca, presión arterial, la conductancia de la piel, muchas, prácticamente todas relacionadas con la ansiedad. Por ejemplo, en el tema de la temperatura periférica, esos instrumentos electrónicos lo que harían sería captar la temperatura de la punta de los dedos. Cuando nos ponemos nerviosos, aumenta el ritmo cardíaco, se abren, digamos, los vasos más grandes y se genera una disminución de la vascularización periférica, sobre todo en la punta de los dedos se nota. Bueno, nosotros no lo notamos, por eso se utiliza el biofeedback, porque son cambios mínimos. Se pone el sensor ahí y cuando estamos, por ejemplo, enseñando a un paciente a hacer relajación y que se calienten las puntas de los dedos, en el momento en el que se calientan, se le manda una señal a la persona para que sepa que lo está haciendo bien. Y eso progresivamente va enseñando al cerebro a cambiar esos parámetros. En los últimos años, una de las disciplinas dentro del biofeedback que tiene más entidad, mucho más interés por parte de la comunidad científica y médica, es el neurofeedback. En el neurofeedback realmente lo que se cambia es el electroencefalograma, es la actividad cerebral. Y es una de esas disciplinas que buscan la manipulación neuronal de las que comentábamos al principio y con ellas la restauración del funcionamiento mental y cerebral sano u óptimo. Es una técnica o conjunto de ellas que permite al paciente cambiar la actividad cerebral errática o desviada llevándola a otra más, digamos, adaptativa. Esta es una definición de Pérez Elvira. Realmente se puede considerar que el neurofeedback es la respuesta tecnológica a lo que hasta ahora ha sido la psicoterapia o la rehabilitación cognitiva. Surgió en los años 60 del siglo pasado con los estudios en principio de Camilla, posteriormente Sterman y luego un poco más adelante Lubar, Ayers y muchísimos investigadores. Tantos investigadores casi como áreas en las que se ha utilizado. Se utiliza tanto para el aumento del rendimiento en personas que no tienen ningún tipo de problema, como en el tratamiento de trastornos de aprendizaje, problemas de, como por ejemplo el déficit de atención con o sin hiperactividad, depresión, problemas de ansiedad, por ejemplo,
músicos, por ejemplo, hay muchísimo tema del problema de ansiedad a la hora de la performance, entonces en ese aspecto sí que podría ser interesante. La neuroterapia, que es otro modo de denominar el neurofeedback, es una herramienta, por lo tanto, no invasiva de monitorización, por eso está dentro de la psicofisiología, porque es no invasiva, y cambio del funcionamiento cerebral, que está orquestada por el terapeuta, pero llevada a cabo por el propio sujeto. De esto les hablaré un poquito más adelante, a qué me refiero con lo de que está orquestada por parte del terapeuta. A la persona no se le mete nada en la cabeza, no se le da ningún impulso eléctrico ni ningún mensaje subliminal, sino que simplemente lo que se hace con los sensores es captar la información eléctrica de su cerebro y cuando ésta cumple los parámetros que queremos, por ejemplo, si queremos buscar focalización y calma en una persona, cuando cumple esos parámetros se le devuelve un feedback que tiene que tener un valor reforzado, tiene que gustarle, le tiene que apetecer ese feedback, porque si no es simplemente una información y por saber las cosas no las aprendemos, nos tienen que interesar. Por eso el tema del valor motivacional del que luego les va a hablar el profesor Morto. No se trata ya simplemente de hacer las cosas y repetirlas, sino que tengamos un interés en ellas. Por esta razón es muy importante que tengamos en cuenta, en el caso del neurofeedback, el electroencefalograma. En el electroencefalograma vamos a ir captando las distintas ondas cerebrales que no son otra cosa que el reflejo de la sinapsis o la actividad cerebral de la persona a la que se lo estamos haciendo. Van variando en función de su frecuencia, de más lentas, como pueden ser delta o zeta, a las más rápidas, que serían gamma. Estas tienen unas frecuencias menores, un poquito mayor, un poquito mayor, un poquito mayor y ya. Muy, muy importante. En un cerebro sin ningún tipo de alteración se da este tipo de distribución. En las zonas más frontales, más ejecutivas, las que utilizamos más a la hora de toma de decisiones, que sería la parte frontal, predominan las ondas beta. No es que estén las ondas beta aquí, es que predominan. Estoy hablando de dónde se dan más o dónde se dan menos, porque se dan todas en todo el cerebro. Y en las partes posteriores, desde la parte central hacia el lóbulo occipital, predominan las ondas lentas, alfa y zeta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos, por ejemplo, una persona que tenga déficit atencional? Porque esto es en el caso de un paciente o una persona que no tenga ningún tipo de alteración. Hay perfiles, como los perfiles psicológicos, perfiles neurológicos. En personas con déficit atencional o con problemas de no me centro bien, no me focalizo, en vez de predominar aquí las beta, suelen predominar aquí las ondas lentas, alfa o zeta. Y por ejemplo, la gente con ansiedad, en los lóbulos occipitales, en vez de tener las lentas, suelen predominar las rápidas. Tienen más pensamiento intrusivo, les cuesta más dormir, estarse quietos. Entonces es muy importante, primero, que sepamos ¿cuál es el objetivo que tenemos que llegar a conseguir con la persona que tenemos delante? Ahora voy a pasar a explicarles el funcionamiento, la base teórica del neurofeedback. ¿Por qué funciona? ¿En qué se basa que funcione? La explicación teórica del funcionamiento del neurofeedback, se centra en uno de los modelos más básicos de aprendizaje, que es el condicionamiento operante. Esta teoría habla de que mediante el refuerzo de la conducta deseada y el electroencefalograma es una conducta neuronal, si se da un refuerzo contingente a la vez, instantáneo, a esa conducta, esta va a incrementar. Es una de las leyes básicas de aprendizaje que de hecho en el 45, en 1945, ya surgió con Skinner. Él hablaba de que la ocurrencia contingente de una consecuencia positiva es un poco lo mismo, tras la emisión de una conducta, incrementaría esa posibilidad de ocurrencia. Algo muy importante, también relacionado con lo que comentaba antes el profesor Morton, es que esa conducta neurológica tiene que estar seguida de un feedback, pero que tenga un valor reforzador para la persona. Si le damos una señal que no le interese, no va a aprender. Y de hecho, la naturaleza y el tipo de reforzador que utilicemos es algo muy importante. Y de esto dependerá el valor motivacional que tenga para el sujeto el estímulo. Y esa fue la conclusión de
de la investigación que llevamos a cabo hace un par de años, y se publicó ya el año pasado con el doctor Pérez Elvira, se llegó a la conclusión de que las personas que podían elegir el feedback, luego a la hora de la explicación práctica verán un poco cómo, qué es el feedback realmente. Cuando pueden elegir el feedback, el modo en el que se le da esa señal de que sus ondas están bien, cuando lo pueden elegir y además les gusta, aprenden significativamente mucho más que las personas a las que se les daba un feedback, pues el que quiere el terapeuta. Pues quiero que cuando estén sus ondas bien, que oiga música de Brahms. Pues a lo mejor no quiere oír música de Brahms y quiere oír otra cosa o quiere ver una imagen. Entonces es muy importante que el feedback sea del gusto de la persona que está llevando a cabo el entrenamiento. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Por ejemplo, viene una persona y nos dice, mira, es que creo que tengo problemas de focalización, creo que me cuesta mucho centrarme. Vale. ¿Cuál sería el objetivo mío? Tengo que pensar que como tiene problemas de atención, pues aquí va a tener ondas lentas y entonces lo que tengo que hacer es entrenarle para bajarlas. Pues realmente no, porque hay patrones. Pero, por ejemplo, hay 7 distintos para los problemas atencionales. Puede ser que esa persona tenga ondas lentas y si yo se las bajo, mejore, pero puede que no tenga ese perfil. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que hay que llevar a cabo un diagnóstico personalizado de cada persona con la que vayamos a trabajar. Y para esto tenemos que utilizar el electroencefalograma. Pero no un electroencefalograma normal, sino un electroencefalograma cuantitativo, o QEG, o mapeo cerebral, se tienen distintos términos. Se realiza normalmente con un gorro de este tipo, se le pone a la persona en la cabeza, con unos electrodos en las orejas para que haga circuito, ya que en las orejas no hay neuronas, entonces digamos que es la toma de tierra. Esto va al procesador, que sería este, y me saldrá un registro, cuando lo metemos en una base de datos comparativa con datos normativos de personas que no tienen ningún tipo de problema, nos saldrán unas cabecitas, una distribución gráfica de este tipo. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de una persona que en este caso parece ser que tiene ansiedad. Vamos a ver por qué. Bueno, también tiene que venir diciendo que tiene ansiedad, porque no podemos pensar por eso de que todos los patrones neurológicos no quieren decir si esto es así va a tener ansiedad. Pero si la persona dice, mira, tengo ansiedad y me aparece esto aquí, ya sé qué es lo que tengo que trabajar. Esta sería la barra, digamos, de medición de comparativa. La media sería 0, que sale en blanco. Eso quiere decir, por ejemplo, que esta persona tiene normal, delta, z por aquí atrás normal, alfa por delante normal, beta por aquí normal, estas serían las distintas ondas, y verde más oscuro y azul serían desviaciones negativas, hacia abajo, querría decir que tiene muy poco de esa onda, y esto es todo lo contrario, tiene una desviación típica, tiene más de lo normal, mucho más y muchísimo más. En este caso encontramos que tiene muchísimo más de high beta. High beta es el rango más rápido de las beta, que hemos comentado anteriormente que se tiene que dar normalmente en la parte occipital, en la parte frontal, que es en la de toma de decisiones, la ejecutiva. Y en esta persona vemos que la tiene en la parte centro-posterior. Encima nos comenta que tenía ansiedad, pues todo esto correlaciona. Tendré que hacer un protocolo de entrenamiento personalizado para este paciente, para este sujeto, basándonos en esto, en bajar estas ondas beta. Hoja y beta en este caso. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues sentamos cómodamente, luego lo veremos con uno de vosotros, sentamos cómodamente una persona en la silla, se le pone... Esto realmente, este gorrito se utiliza más para el QEG, más para el diagnóstico que para el entrenamiento. Para el entrenamiento ya vamos a la zona en la que vemos que está el problema y entonces normalmente se utiliza un electrodo, dos, más los dos de las orejas. Utilizamos un ordenador para el terapeuta, un procesador,
que esa persona reciba el feedback por ahí, porque en la mayor parte de los casos el feedback es visual, aunque también puede, es visual y auditivo, aunque a veces hay entrenamientos que es solamente auditivo y entonces no necesitaríamos la pantalla. Y en esa pantalla se le va a poner un estímulo que sea gratificante, lo que les comentaba antes, de que es importante que le apetezca. Si le gusta una película en concreto, pues esa película. Y vamos a aplicar un filtro que va a hacer que cuando sus ondas no van en la línea que yo quiero, se apague. Les voy a explicar cómo se haría. Digamos que esto es el registro en tiempo real de sus ondas beta. Y este sería el registro óptimo, debería estar mucho más bajo. Le pongo los electrodos y veo que se está moviendo en este registro. ¿Cómo consigo que baje de aquí a aquí? Pues tengo que poner un umbral, que sería una línea o un nivel, a partir del cual lo que voy a hacer es reforzar la bajada. La pantalla que les comentaba se aplica de modo que cuando el electro está por aquí, lo ve, está viendo la película. En el momento en el que sube, ya no se ve. Vuelve a bajar, se ve. Sube, no se ve. Se ve, no se ve. Se ve, no se ve. Esto se está moviendo continuamente. Llega un momento que por plasticidad cerebral, el cerebro quiere ver eso, le es incómodo, va a acabar bajando progresivamente. Hay que hacer entrenamiento, entrenamiento. Baja aquí. Si yo dejara aquí el umbral, teniendo ya este registro, se acomodaría y seguiría ahí, no va a seguir bajando. Yo lo que quiero es que baje. Entonces voy a volver a bajar el umbral. Lo bajo aquí. No lo ve, lo ve, no lo ve, lo ve, no lo ve. Y seguirá bajando progresivamente. Como todo tipo de aprendizaje, es importante la repetición para una consolidación. Entonces, veremos, eso luego también lo veremos con el caso práctico, veremos que se necesitan varias sesiones. Se necesitan sesiones y luego valorar también un poco cómo evolucionan. A lo mejor una sesión te va muy bien, en otra el cerebro no hace caso, pero poco a poco va centrándose y va, es como si le pusiéramos una especie de zanahoria al cerebro y le digamos por dónde tiene que ir. Hasta que llegue un momento en el que ya nos entre en la sesión con este nivel óptimo, entonces ahí ya vamos separándolas, vemos que se mantiene y se va a mantener aquí asintomático, sin problemas de ansiedad. Es un tipo de rehabilitación, como una especie de gimnasio para el cerebro. Entonces, bueno, si esto sería realmente lo que es la explicación teórica, si les parece pasamos a un caso práctico, a alguien que quiere animarse a ser sujeto experimental. Vale. Vamos a pensar que tiene ese exceso. Bueno, ahora ya vamos a poner lo que queremos. Querríamos tener esta distribución. Inicialmente, bueno, dejo esto mientras le voy a limpiar, ¿vale? Tendré que limpiar en las orejas. Primero será un gel limpiador. Si tienes pendientes, bien, me llevas pendientes, perfecto. Que es para que haga circuito. Vamos a suponer que a esta persona le pasa lo que le pasaba a ese paciente que tenía ese exceso posterior de ondas rápidas. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es no poner todo el burro porque no es necesario, porque de esos 19 agujeritos solamente voy a utilizar uno. Le voy a poner un electrodo con esta crema que es conductora, te voy a manchar un poquito en la parte del cerebro, bueno, del cráneo, del cerebro no, del cráneo, que vamos a trabajar.
eso es importante primero conocer a la persona, saber qué es lo que le apetece. Casi siempre hay mucha gente que te pide dibujos animados, películas de cine mudo. Porque cuando se hace la estimulación visual, no se, por ejemplo, la película no va, no se consigue oír el sonido, porque la máquina, el procesador, va a ir dando una señal auditiva que nos va a informar de cuándo las ondas están en línea de lo que queremos. Aquí. Tenía que haber puesto una pinza. ¿Tenemos una pinza? No, no. Bueno, voy a intentar sujetarlo así. No, parece que así no se va a caer. Y, a ver, ¿me sueltas esto? Un momentito, por favor. Voy a coger las pinzitas. Es que como el respaldo redondo se resbala. Vamos a ver este. Va aquí. Ya verás que no vas a notar nada porque no mete ningún estímulo. Lo que hace es captar la actividad que está teniendo el cerebro de la persona a la que se le hace. Vamos a poner. ¿Me escuchan? Sí, vale. Vamos a poner una película que suponiendo que le gustara. En primer lugar, van a ver un poco lo que. Porque yo, el terapeuta, veo una cosa en la pantalla y la persona que está entrenando ve otra. Les voy a enseñar. Vamos a ver. ¿Podríamos esta película? Y le vamos a poner el filtro que les comentaba. Este filtro es el que va a hacer que se vea o no se vea la imagen en función de cómo estén sus ondas. Es por eso por lo que les decía que no se puede oír la película porque está oyéndose continuamente el clic, clic. Cada vez que se oye el clic es porque
la onda que queremos está en la zona que queremos. Al final el cerebro lo va identificando como algo positivo. Y esto sería lo que estaría viendo. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Ahora estoy bajando los umbrales, estoy haciendo velas rápidas para que pueda ver, tenga que estar mucho más bajas. Entonces verás que se te apaga más. Mientras no bajes ese umbral, no se va a ver. También es importante jugar un poco con la cantidad de refuerzo, la cantidad de veces que lo puede ver o no lo puede ver, porque si le ponemos un porcentaje de refuerzo muy bajo, si durante mucho tiempo no lo ve, al final pierde interés y no funciona. Lo ideal es estar rondando el 50%. En este caso, ahora les voy a enseñar lo que yo veo en mi pantalla. A esto es a lo que yo me refería inicialmente, como de que era un entrenamiento orquestado por el terapeuta, pero llevado a cabo por el paciente o por el sujeto. Soy yo quien estoy haciendo que suba o que baje. Por supuesto tiene el cerebro que hacerlo, pero soy yo quien le voy poniendo los objetivos. Voy a volver a ponerlo más fácil. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Voy a enseñarles mi pantalla. Voy a enseñarles mi pantalla para que vean lo que estoy haciendo yo. Vaya, no, tengo que quitar esto, perdón. Y esto lo voy a mirar. Estos son los umbrales a los que yo me refería. Cuando yo estoy entrenando a la persona, estoy viendo, estas son las rápidas, son las beta que yo las quiero bajar. Y las lentas, normalmente lo que se hace es trabajar bajando una de las que no son positivas en esa zona y luego subir la que debería ser la que esté localizada ahí. En esa zona deberíamos tener más ondas lentas, entonces este más quiere decir que voy a reforzar la subida y aquí voy a reforzar la bajada. Por lo tanto, yo voy a estar moviendo este umbral y este umbral. ¿Ven? El 320 sería el de las lentas y el 2340 sería el de las rápidas. Y, por ejemplo, si yo veo que así va aprendiendo y va bajando, puedo ir bajándole posteriormente más para forzar a que sigan bajando. Sería esto de aquí. A ver si vemos, les voy a explicar también lo que quiere decir esto. Esto es el electroencefalograma, el RO, que le llaman el crudo. Esto es el electroencefalograma total que está registrando. ¿Perdón, tu nombre? Gabriela. De Gabriela. Y estas son las ondas rápidas, que son las que queremos que disminuyan, y estas las que queremos que aumenten. Todos estos nuditos que vemos son aumentos de la frecuencia. Cuantos menos nuditos veamos, más bajas van a estar las rápidas. Pero bueno, eso es simplemente a nivel de observación. Nos tenemos que ir guiando por esto, por estos umbrales. Y si vemos que a este nivel funciona bien, pues le voy a seguir bajando un poquito. O le voy subiendo las lentas.
Y así voy haciendo, voy dirigiendo la actividad de su cerebro. ¿De acuerdo? Lo paramos. A ver. Esto de los pomelos. ¿Dónde está? Aquí. Esto. Vale. Muchas gracias. Ahora voy a enseñarles otra cosa. Cuando esto lo hemos hecho durante bastantes sesiones, porque es lo que les comentaba, que inicialmente tenemos que... Vamos, esto es el ejemplo de otra persona que hemos hecho el mismo entrenamiento. Esto es algo real. El review sessions quiere decir, es un poco el resumen de toda la sesión. Ha estado entrenando 20 minutos y las beta son las rosas, las high beta, que son las que queríamos bajar sobre todo, son estas amarillas, y las lentas son estas. Realmente, lo que les comentaba, en esta parte de aquí atrás tenemos que tener más lentas. Con lo cual, estas tendrían que estar por encima, tendrían que estar como aquí. Por encima, las beta por aquí y las high beta por aquí. Con esta persona hemos estado entrenando al principio, en una misma sesión ya, aquí bajó drásticamente y se mantuvo. Eso fue en la primera sesión. Vamos a ver. La siguiente. La siguiente sería en la tercera sesión. Esta fue la tercera sesión. Ya, las high beta, como pueden ver, ya no empezaban por aquí arriba. Eso quiere decir que de sesión a sesión el cerebro ha mantenido aprendizaje. Porque no es lo mismo que consigamos que baje, pero que a la sesión siguiente vuelvan a empezar tan altas. Pero si ya progresivamente van apareciendo cada vez más bajitas cuando empezamos la sesión, quiere decir que el cerebro ya ha ido aprendiendo y lo ha ido manteniendo. Pasaríamos entonces a la tercera, como pueden observar, ya las high beta están muy bajitas. Y esta sería la séptima. En la séptima, prácticamente todo el tiempo, tenemos un perfil, lo que deseamos. Las lentas por arriba, las beta por aquí y las high beta por aquí. En siete sesiones. Lo normal es que se hagan bastantes más grupos de 10 sesiones y que se evalúe. Pero bueno, esto sería un poco lo que ocurriría con nuestra amiga si lo hiciéramos durante varias sesiones. ¿De acuerdo? Pues nada, yo por mi parte te voy a limpiar y ahora. Sí, no estoy haciendo nada, simplemente estoy mirando la pantalla. ¿Les parece como un poco mágico que cambie la activación así del cerebro? ¿Y qué tengo que hacer? Nada, solo tienes que mirar la pantalla. Es que no tienes... Porque de hecho, si uno intenta hacer algo conscientemente, se estropea más, porque te estás pensando para hacer algo y entonces nos van a subir las que no queremos que suban. Ya está. ¿Quieres una toallita más? ¿No? Vale, venga, por si acaso. Bueno, ahora continúa el profesor Jorge Moltó. Bueno, muchas gracias. Lo cierto es que estoy fijando el tiempo. Entonces, os pido consejo también de Emilia, si queréis, como a cada media hora están los cambios de clase, si queréis, si alguien tiene prisa, quiere salir ahora, como tú, veas Emilia, para después no interrumpir, seguimos adelante, nos quedan unos 20 minutos, ¿de acuerdo?
si alguien tiene un cambio de clase y queréis aprovechar ahora para no interrumpir después, podéis salir ahora. Y el que quiera finalizar la charla, pues se queda con nosotros acompañándonos. Ya no nos queda mucho, no os vamos a agotar. Muy bien. Pues seguimos adelante con la recta final de nuestra charla. Tampoco se trata de agotaros. Ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias, Mercedes, por la fantástica explicación. De todas las interesantísimas cosas que acabamos de escuchar, se ha destacado la importancia del valor motivacional. Mercedes ha hecho incidencia en que aquellos sujetos que eligieron el feedback y disfrutaron fueron los que significativamente aprendieron más. Y además se tenía que dar todo. ¿Me entendéis? Es decir, si el feedback les era impuesto, pues no funcionaba. Si el feedback lo elegían pero no les gustaba, tampoco les funcionaba. Y finalmente, los que lo eligieron y a los que les gustó, el combo de ambos, es el que al final respondió mejor al aprendizaje. Y me vais a permitir entonces que tire de este hilo, que esto es lo que nos va a conducir a la segunda parte, como os decía al inicio, y la recta final de nuestra charla. ¿Por qué? Pues porque fijaos, ¿cómo podemos aplicar? Mercedes ha citado ya varias líneas de aplicar el neurofeedback. Una, tal vez la más directa, la aplicación del neurofeedback como técnica terapéutica, es en el caso de, por ejemplo, de las artes, podría ser el peak performance, la mejora del rendimiento. Es decir, yo puedo entrenar con neurofeedback para mejorar mi concentración, en mi interpretación, etc. Pero a mí me gustaría que, os voy a coger a todos de la mano, vamos a ir un poco más allá y fijarnos en las raíces profundas del neurofeedback y trasladarlas a la educación musical. ¿Por qué? Porque fijaos, supongo que me hubiera desencaminado que todos los aquí presentes, pues padres, alumnos, profesores, nos gustaría crear sociedades, nuestros hogares, nuestras escuelas, donde hubiese una motivación que crease una sociedad proactiva frente a la alienación. ¿Pero es esto posible? Es decir, podemos generar un tipo de motivación que se mantenga duradera en el tiempo y que además de permitir eficaces nos haga disfrutar de nuestra tarea. Pues mirad, os adelanto ya que en el caso de la música no os voy a engañar. La cuestión no es baladí, ¿de acuerdo? Es decir, hemos tropezado con piedra dura. Pero la investigación va haciendo progresos y es interesante que estos progresos los vayamos adaptando. En concreto, ¿qué tipo de progresos? Pues el de motivación intrínseca. Y esto es lo que os quería explicar, porque es lo que más nos asemeja al neurofeedback, o una de las características tal vez. Un sujeto de naturaleza proactiva, una persona viva, un vivi, ¿vale?, una persona dinámica, tiene este tipo, posee este tipo de motivación intrínseca. ¿Por qué? Pues porque el contexto social, no es una cuestión solo de él, el contexto social en el cual vive inmerso promociona una serie de necesidades psicológicas básicas concretas que desarrollan el sí mismo del sujeto. Fijaros, motivación intrínseca, necesidades psicológicas básicas, el sí mismo, no os estoy lanzando conceptos al azar. Todo esto forma parte de una teoría muy concreta, conocida como la teoría de la autodeterminación. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué entendemos por motivación? Nos comenta Morello en su tesis doctoral que etimológicamente la palabra motivación procede del verbo latino movere, es decir, la idea de ponernos en movimiento. Y aquí el ponernos la imagen de nuestro querido amigo el ciclista, ¿verdad? Lo ven ahí con su cartera, de buena mañana se pone a trabajar, ¿no? Lo vemos motivado, ¿no? Tiene movimiento, tiene una cierta energía, lo cierto es que no le vemos el rostro.
La idea del movimiento se relaciona generalmente con lo que nos hace ponernos en marcha, nos mantiene en acción y nos ayuda a completar nuestras tareas. Una segunda definición más técnica de estos investigadores que les hablaba, fíjense, dos de los más importantes expertos sobre la materia, Edward Desig y Richard Ryan, ¿qué nos comentan? La motivación concierne a la energía, el subrayado es mío, es de la cita original. Tomen nota de esta palabra, la energía es fundamental, es troncal. La energía, la dirección, la persistencia y la finalidad. No se preocupen por el último palabra, no es trascendente para nosotros. Todo ello, aspectos de la activación y de la intención. Es decir, cómo me activo, de dónde saco mi energía y hacia dónde la dirijo. ¿Me van siguiendo? Según esto, las personas somos movidas a actuar pues por factores muy diferentes. Efectivamente, como pueden ver aquí, pues nos podemos poner en movimiento pues porque valoramos una actividad muchísimo, le tenemos estima, o todo lo contrario, porque estamos recibiendo una moderación, ¿vale? Ponte a estudiar, repito, que si no trabajas te quedas sin cenar, ¿vale? O puedo hacer una actividad por un interés permanente que tiene esta materia conmigo, o sencillamente porque me pagan por ello, o por un soborno. Puedo tener un compromiso personal con la excelencia, o sencillamente puedo tener miedo, estoy siendo vigilado, veo que siempre está ahí controlándome. ¿Y qué papel tiene la teoría de la autodeterminación en la motivación? Pues verán, la teoría de la autodeterminación es un enfoque concreto sobre la motivación humana y la personalidad que usa métodos empíricos, como por ejemplo que nos acaba de enseñar Mercedes con el neurofeedback, aplicados o mientras emplea una metateoría organística, tranquilos, ahora les explico, no os preocupéis, que enfatiza la importancia de la evolución de los recursos humanos internos para el desarrollo de la personalidad y la autorregulación de la conducta. Todo esto según Ryan, Kuhl y Deci. Bien, fíjense, aquí tienen ustedes, a ver, ¿qué es esto de metateoría? Pues miren, el campo de la teoría de la autodeterminación es tan amplio que hay que subdividirlo, ¿de acuerdo? En subteorías, en teorías más pequeñas, en mini teorías, que van dando cohesión a toda esta teoría más grande. Sería fantástico poder, les prometo que las cinco subteorías, o las cuatro, según Scover y colaboradores, ponen cinco, yo tal vez entraría más con cuatro. Todas son muy interesantes, pero no tenemos tiempo material y no quiero abusar de vuestra confianza. Así que hoy vamos a ver la teoría de las necesidades psicológicas básicas. ¿Qué es esto de las necesidades psicológicas básicas? Pues bien, yo os he preparado una bebida, ¿verdad? Apetecible. No sé si veis el detalle, está recién hecha, ¿no? Las necesidades psicológicas básicas son como la bebida energética de nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Son mediadoras que nos dan alas. Así que creo que merece la pena conocerlas. No os va a defraudar. Ya veréis. Se tratan de tres: la autonomía, la competencia y la relación. Vamos a ver con un poquitín de detalle cada uno de ellos. Fijaros, la autonomía. Os voy a pedir un esfuerzo. Gran parte de nosotros somos artistas, somos músicos y comprendemos la importancia de los matices. Vamos a jugar con los matices. La autonomía podría malinterpretarse, ¿verdad? La primera de las necesidades psicológicas básicas. Hago esto porque quiero, para satisfacer un deseo. Es que me gusta. Miren, vamos a dar una vuelta de tuerca. La autonomía va mucho más allá. La autonomía tiene que ver con la voluntad y la decisión. Es decir, hago esto porque lo elijo. Amigos, qué diferente. ¿Por qué? Pues porque para elegir significa que tengo valores integrados en sí mismo, que es lo que me va a permitir elegir con libertad mi propia conducta, ya que éstas reflejan mi identidad. Es decir, yo tengo una conducta externa que va a reflejar como un espejo mis valores. Luego implica que tengo unos valores. ¿De dónde vienen estos valores? Familia, amigos, sociedad, me van siguiendo. Y es ahí cuando yo puedo elegir.
van notando la diferencia, qué diferente es elegir a hacer una cosa porque quiero, ¿verdad? Que nos recuerda aquel cíclope polifemo de Ulises que devoraba al hombre con un deseo, ¿no? Es una bonita imagen, acaba devorando al ser humano. Y eso nos lleva también a aquel oráculo de Delfos con la frase de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, si no, no puedes elegir. Y lo que nos lleva a la segunda de las competencias básicas. Vamos con los matices una vez más. La competencia, la segunda necesidad psicológica básica de la competencia, podría malinterpretarse con hago esto porque puedo. ¿Para qué voy sobrado? Lo hago porque puedo. Y bien, efectivamente, si alguien va a hacer una tarea, va a requerir que sea competente. Pero vamos con los matices. Verán. No hablamos de un poder, como les pongo aquí, prepotente, absoluto, sino nos referimos más bien a la tendencia a interactuar con mi entorno, sintiéndome eficaz en mi tarea, capaz. Y fíjense, esto es importante. Cómo esas sensaciones me transmiten a mí mismo confianza al conocer mis propias capacidades. Cuando hago algo con competencia, les aseguro que uno siente una satisfacción enorme porque me estoy conociendo a mí mismo. Es decir, yo soy esto. Qué gusto me encuentro haciendo esto. Es que me define. ¿Y qué lejos está esto de hacer? Porque bueno, ¡ah, qué chulo soy! Me van siguiendo. Y seguimos con la tercera de las necesidades psicológicas básicas, la relación. Bien, fíjense, hago esto porque me une a los demás. En efecto, el ser humano necesita sentirse entendido, protegido, cuidado, y en definitiva, fíjense, si vamos más allá, porque necesitamos sentirnos amados. Pero no vamos a divagar, centrémonos, ¿vale? La relación va referida a sentirse vinculado con personas significativas, para mí, tanto de mi entorno proximal, familia, amigos, pareja, hijos, como del distal, la comunidad y la sociedad. Qué importante es que la sociedad donde voy a desarrollar mi tarea, entienda profundamente a lo que me dedico y lo valore. Y fijaros, bueno, me vais a permitir un paréntesis. Yo cuando pienso en la música, que es mi profesión, y pienso en la competencia, en la necesidad psicológica básica de la relación, me vais a permitir un paréntesis porque me viene a la cabeza un chiste. No os preocupéis si no reís, ¿de acuerdo? No me voy a enfadar, sí, porque no tenga una gran vis cómica. Pero es que refleja muy bien lo que os quiero comentar. Mira, me recuerda aquel chiste que se encuentran dos señoras, ¿verdad?, por la calle diciendo a la otra: qué tal, hijo, manita, qué tal? Ay, eso va muy bien, ay, pues fatal, fatal, hija mía, ¿cómo está todo? Es fatal, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, chica, mal, ¿tú qué es, no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y, ay, mis hijos, uy, tus hijos, ¿qué pasa con tus hijos? Y digo, bueno, pues mira, mi hija muy bien. Mi hija conoció a un chico, ay, qué chico. Trabaja por los dos, se ocupa de los niños, hace las tareas domésticas de casa, fantástico, fantástico. ¿Y tu hijo? Ay, mi hijo está fatal. Mi hijo ha conocido una chica, madre mía, y tiene que trabajar por los dos, ocuparse de las tareas de la casa, hacer y todo. ¿Me van siguiendo? Bueno, ¿a dónde quiero parar con esta historia? La música, cuando nuestros alumnos estudian música de una manera complementaria, es esa hija amada, es fantástico. Es que mi hijo estudia piano. El piano en el conservatorio. Mi hija estudia violín, sí. Ay, estamos contentísimos, el profesor es maravilloso. Es maravilloso, un señor calvito con gafas, muy bien, fantástico, está morfo. Ay, 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 maravilloso. Este alumno crece y hay un día que, haciendo un ejercicio de autodeterminación, dice: mamá, papá, familia, yo quiero ser músico. Y de repente esta hija amada que era la música se transforma en esta nueva sospechosa. ¿Música? Y bueno, bien, vale. ¿Y qué más vas a estudiar, hija? ¿Música? ¿Y de
¿Me van siguiendo lo que les quiero decir? Les prometo que llevo viviendo esto más de 20 años, ¿no? Sí, ya sé perfectamente lo que les hago. Lo dejo ahí para que ustedes lo mascullen, pero hemos de seguir adelante. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Hasta tal punto, es esto importante, que si los factores externos, como les decía al principio, suministran un apoyo provechoso a las necesidades psicológicas básicas, a la autonomía, a la competencia, a la relación, ¿qué va a ocurrir? Que nuestra motivación se va a ver afectada, porque no es algo rígido, es algo dinámico. Y entonces, la teoría de la autodeterminación propone que una motivación extrínseca, vamos a decir, de menos calidad, si se ve reforzada por el ambiente que valora, ¿verdad?, que valora sin hipocresía, sin ambagajes y sin neurosis, de verdad valora la actividad que realizas, me va a dar un feedback que me va a permitir ir creando una motivación premium, una motivación 5 estrellas, una motivación de calidad. Bueno, ¿y qué es esto de motivación extrínseca y motivación intrínseca? Pues miren ustedes, mirad vosotros, perdonad con el tuteo constante. El término motivación extrínseca se refiere al desempeño de una actividad a fin de obtener un resultado separable y por lo tanto contraste con el de motivación intrínseca, que se refiere a hacer una actividad o la satisfacción inherente que ocasiona la actividad por sí misma. Pues aquí lo tienen. Es decir, yo hago una actividad A y esa actividad en verdad me lleva a actividad B. Cariño, si tocas el piano, te compro la videoconsola. O te compro la moto. En mi época, en los 80, era la moto. Si acabas el profesional, te compro la moto. Claro, ahí, ahora, ¿qué ocurre? Como nos dirían profesionales como Mercedes, se puede desplazar el locus de control, que se llama. Es decir, yo empiezo a tener, en verdad, la verdadera motivación está fuera de mí, está, el control está fuera de mí. Yo en verdad, ¿qué me interesa? A mí me interesa la videoconsola. Lo del piano sí, lo tengo que hacer, es que si no, al final la videoconsola no me llega. Pero mirad, lo que yo os estoy hablando es que la motivación intrínseca me dice que cantar, tocar un instrumento, bailar, me satisface por sí mismo. Y esto es hacia lo que tenemos que entender. Esto es de los que yo os estoy hablando y me gustaría que nos dirigiéramos. ¿Qué es la motivación intrínseca? Pues mirad, en palabras de estos expertos, Devin y Ryan, quizás no haya otro fenómeno particular que refleje tanto el potencial positivo de la naturaleza humana como la motivación intrínseca. La tendencia inherente a buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a explorar y a aprender. El constructo de la motivación intrínseca describe esta inclinación natural hacia la asignación, el alcanzar el dominio, el interés espontáneo y la exploración, que son tan esenciales para el desarrollo cognitivo y social, que representan una fuente principal de disfrute y vitalidad a través de toda la vida. En definitiva, la motivación intrínseca, ¿por qué mola? Pues mira, porque la motivación intrínseca es la realización de una actividad por su interés y disfrute inherentes. Cuando hago esta actividad, ella sola, sin asociar nada, me encanta. La actividad contiene el estímulo y el premio al mismo tiempo. Es gratificante, constituye un fin en sí misma. Contiene ese valor intrínseco que no necesita mayor feedback. Las personas realizamos estas tareas por sí mismas porque la actividad es la propia recompensa. Muy bien. Y viene el momento de la verdad. ¿Cómo llevamos todo esto al campo de la música? Pues mirad, yo os traía hoy dos modelos, al final me quedo con uno y nos estamos saliendo del tiempo, ¿de acuerdo? Que sería un modelo a gran escala y un modelo a pequeña escala. El modelo a pequeña escala es el que yo llevo con mis alumnos, ¿vale? Y el modelo a gran escala es el que tenéis aquí, que es a lo largo de las enseñanzas elementales y profesionales. ¿Qué es lo que os enseño aquí? Mirad, según lo que os he dicho hasta ahora, la propuesta del modelo podría consistir en transitar esa motivación extrínseca hacia la motivación intrínseca a lo largo de las enseñanzas elementales y profesionales. Y en ese camino se hace aconsejable evitar tanto las conductas coercitivas como las gratificaciones arbitrarias que no conduzcan al alumno a integrar la práctica diaria como una experiencia agradable por sí misma. El exceso de castigos, pero también, ojo al dato, el exceso de recompensas externas, estrellas,
gestionadas por los SINA, premios gratuitos, pueden desplazar, si no son bien orientadas, el locus de control que os comentaba, fuera del sujeto, haciéndole dependiente de esos refuerzos y alejándolo del disfrute de la tarea por sí misma. En definitiva, lo que tenéis aquí es, si os fijáis, este nudo, ¿verdad? Este simbolito que os he puesto aquí. Si el sujeto a lo largo de su desarrollo y aprendizaje depende única y exclusivamente, cuidado, no os estoy diciendo que tiene muchos matices con este tema, no os estoy diciendo que la motivación extrínseca sea mala. Todos hacemos cosas por motivación extrínseca e intrínseca mezclada, ¿eh? Cuidado. Si lo hacemos únicamente por motivación extrínseca, acabamos con la cabeza como este lío de papeles. Cuando yo hago algo por lo que se espera de él, por lo que se espera de mí, porque es mi deber, acabo siempre al final desenfocado, estoy como desinstalado de mí mismo. Y yo lo que os estoy proponiendo es este pequeño faro de Alejandría, ¿verdad? Que sería esa luz interior, la motivación intrínseca, que es, como lo sé, ha recordado Mercedes con el neurofeedback, es un feedback positivo, es decir, me está dando una información positiva cada vez que estoy haciendo algo bien. Y esto me recuerda a un amigo entrañable que ya no está aquí en el mundo de los vivos con nosotros, que me decía, y muchos de vosotros, mis alumnos, me lo habréis oído en clase, ¿verdad? Jorge, cuando alguien haga algo bien, házselo saber. Inmediatamente, como nos comentaba Mercedes, inmediatamente. Y esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos, familias, padres, hijos. Oye, papá, mamá, me ha encantado, oye, cuando, mira, me has traído al conservatorio y con tu buen humor, es que es una maravilla venir que me traigas al conservatorio así. Son pequeñas cosas, pero digámoslo, nos lo quedamos. En educación esto es básico. Cuando alguien haga algo bien, házselo saber. Hace bien el ejercicio enseguida. ¿Y qué ocurre cuando lo hace mal? Pues sencillamente, como en neurofeedback, silencio, pantalla en negro. No digo nada. Ya he ido mejorando. Potenciar las necesidades psicológicas básicas, eso va a potenciar esa motivación intrínseca y, en definitiva, aprender a tocar el instrumento porque es gratificante y resulta hacerlo por sí mismo. Resumiendo, tenemos que estudiar la enseñanza formal de un instrumento musical en un centro profesional como el nuestro. Va a requerir de muchísimas horas durante mucho tiempo y además lo tenemos que hacer bien. Y del mismo modo que les decía al inicio, que debía de darse la combinación, si queremos una motivación de calidad a lo largo del tiempo, tendrá que darse la combinación de las tres. ¿De qué tres? Pues de lo que les comento aquí. Para emprender este largo viaje, tendremos que cumplir las tres condiciones de las que he hablado. ¿Quiero estudiar música? Bien. ¿Será porque lo elegimos? Porque nos define a nosotros mismos y porque me va a unir a mis semejantes, tanto a mi entorno proximal como al más lejano. Es decir, hago esta actividad porque nos motiva intrínsecamente o porque, como les decía hace unos instantes, aprender a tocar el instrumento me resulta gratificante en sí mismo. ¿Aceptáis el desafío? Fijaros, hoy os hemos presentado aquí, Mercedes y yo, la técnica del neurofeedback y os hemos hablado de la teoría de autodeterminación como dos herramientas novedosas y actuales, dos herramientas 3.0 que pueden ayudarnos a emprender este reto con algunas garantías. Pero he dicho novedosas y actuales. Actuales tal vez sí, pero novedosas y ya acabo, no os aburro más. Mirad, os voy a proponer para finalizar un pequeño juego de adivinanzas, ¿de acuerdo? Os voy a poner ahora unos enunciados. Si sabéis quién lo dijo, firma positivo. Aplauso para quien lo acierte, ¿de acuerdo? Si no, a ver si podéis encajar más o menos la época en la que se dijo, ¿de acuerdo? Pues esto lo dijo un señor hace 2 meses. Lo dijo el año pasado. Venga, vamos con la primera de ellas. Fijaros, aquí tenemos el acto de graduación de las enseñanzas profesionales. Están los chicos acabando y están tirando sus billetes por el aire. Y en el momento de la clausura, ¿verdad? Alguien dice, un vicedirector, un alumno, dice la siguiente frase.
Sin entusiasmo no se puede lograr nada bien hecho en arte. Entusiasmo. ¿De acuerdo? ¿Qué creéis? Te digo por esto. Haced vuestras apuestas. Más o menos. ¿Cuándo creéis que se dijo esto? Vale, no os preocupéis. Mirad, esto lo dijo Robert Schumann en sus pequeños consejos en el álbum de la juventud, Opus 68, en 1848. Ha llovido, ¿eh? No lo ha dicho ningún gurú del deporte que está tan de moda ahora hace unas semanas, ¿verdad? Bien, vamos con la segunda. Tenemos aquí a nuestro amigo el guitarrista, emocionadísimo, intrínsecamente motivado, ¿verdad? Creo que no necesita traducción. I never practice, I always play. Nunca practico, siempre estoy tocando. Cuidado que os veo venir. A ver, no me interpretéis la frase que os veo, a los alumnos sobre todo. Mira, no, no, hay que tocar siempre, no hay que estudiar, si es que no hay que estudiar, ya te lo decía yo, mamá, papá, no hay que estudiar, hay que tocar. No, no van por ahí los tiros, no van por ahí los tiros. Lo que nos está diciendo esta frase, que además lo dijo una mujer, una extraordinaria mujer, en 1952, os observéis, era que el estado de flujo, ella, de flow, de concentración, cuando estaba estudiando, era tal que para ella no había diferencia cuando estaba estudiando a cuando estaba en una performance, estaba en un recital. Nunca estudié, siempre estoy tocando. ¿Me seguís? Seguimos con los matices. Bueno, ¿y cuándo creéis que dijo esto esta mujer? Bueno, ¿sabéis quién dijo esto? ¿Alguna mano por ahí? ¿No? Bien, esto lo dijo la extraordinaria pianista y clavecinista polaca Wanda Landowska, como os decía, en la revista Time, en una entrevista en 1952. Y por último, dicen que saben más de los caminos las tortugas que las liebres. ¿Y qué dice nuestra amiga la tortuga hoy? Pues está parafraseando, ¿verdad?, a otro grande de la historia, y dice: no se paraliza el celo de los auténticos elegidos, su firmeza paciente encuentra más bien una prueba saludable de los obstáculos que dan un temple decisivo a su energía. Fijaros, al principio, cuando os decía la definición de Tessy Ryan sobre motivación, hablábamos de energía y acabamos con energía. La diferencia es que Tessy Ryan empleaban estos términos en el año 2000. Esto lo dijo Frank Liszt en la revista La Musique en 1849, hace más de siglo y medio. Hoy os hemos hablado, Mercedes y yo, de Demo Feedback, teoría de la autodeterminación, una técnica y una teoría que nos aporta una novedosa motivación 3.0. Novedosa, mano un tanto. En lo que a reproducción musical se refiere, más bien sería más correcto hablar de actualización, puesto que ya habéis visto lo que decían Robert Schumann, Franz Liszt o Wanda Landowska hace unas décadas. Y decirme, ¿no os parecen estos genios, su música y su pensamiento real, profunda e intrínsecamente motivadores? Buenas tardes y gracias por vuestra atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, Jesús, por tu pregunta. Muy bien, ¿cómo nos une la música? ¿Cómo nos une? Cuando estáis en un escenario tocando, no estáis solos, tenéis un público. Seguramente en casa habrá alguien escuchándoos. En clase, el profesor os está escuchando muy atento. Ahí hay una unión. ¿De acuerdo? Y es ese feedback en
entre el profesor, entre el público, en casa con vuestros padres, ¿de acuerdo? El que está creando esa conexión especial. Cuando estáis haciendo música, no lo hacéis para vosotros solos. Os estáis comunicando con alguien siempre. Sí que es verdad que el instrumentista, ¿verdad?, pasa muchísimas horas solo delante del instrumento. Ya os decía que la cuestión no era fácil. Hay muchos investigadores que hablan del deliberate practice, la práctica deliberada, mantener esta práctica durante tantas horas, durante tanto tiempo. No es sencilla. Yo no he venido aquí a regalaros los oídos ni prometer las cosas fáciles. Tenemos que trabajar y trabajar mucho. Nosotros nos hemos apoyado aquí en evidencia científica, lo más científica posible. Pero hay que trabajar muy duro. Esto se trabaja diariamente en el aula y, por supuesto, como os decía, en las sociedades. Todos, toda la comunidad educativa hemos de trabajar en esta dirección. Pero no os quepa duda que, dando por hecho que tenemos ese monto de horas a solas con un instrumento, también tenemos una gran cantidad de horas y somos muy afortunados al hacer una tarea que al final me va a conectar con algo. Yo puedo decir en mi casa, papá, mamá, mis hermanos, escuchadme que tengo una cosa que enseñaros. Ahí estáis entrando en conexión cuando tenéis un concierto. Y por supuesto en clase. ¿De acuerdo con vuestro profesor? Son tres ejemplos que no sé si satisfacen tu curiosidad, Jesús, pero los primeros que más directamente o más evidentemente vienen a la cabeza. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba dirigida a ustedes. El entrenamiento de, por ejemplo, lo que habéis explicado de cuando alguien está nervioso frente a una audición, y entrenas en clínica, ¿cómo lo extrapolas, por ejemplo, a una audición o al momento de ponerlo en práctica? Claro. Gracias por la pregunta. Una persona cuando tiene problemas, tiene dificultades de miedo escénico, lo ideal es trabajar eso previamente. Tú puedes trabajar eso previamente con neurofeedback y consiguiendo lo que comentaba de llegar a ese nivel óptimo. En una performance, siempre, si tú estás en el nivel óptimo después de X entrenamientos que te haya bajado la ansiedad, siempre te va a subir un poquito, pero lo que tienes que intentar es que nunca esté arriba, porque no es una cierta ansiedad de cara a una performance es buena. No es bueno ir totalmente relajado, pero lo que no tenemos que tener es una activación tan excesiva que nos supere. Entonces, si ves que eres una persona que tienes problemas de ansiedad o de miedo escénico, pues te puede venir muy bien, primero que se te mapee bien para ver cuál es la zona que hay que trabajar y conseguir bajar esa activación. Ya tienes una activación de base mucho más positiva. Y un poco en relación a lo que comentaba antes Jorge de el refuerzo intrínseco o la motivación intrínseca y extrínseca, estaba pensando, no sé si es momento de comentarlo, pero creo que puede ser interesante. ¿Qué ocurre cuando una persona ha estado entrenando mucho tiempo con neurofeedback? ¿Realmente lo que hemos dado ha sido un refuerzo extrínseco? Llega un momento en el que te encuentras también que te mantienes ahí. ¿Por qué no tienes que seguir haciendo siempre neurofeedback? Cuando tú consigues que tenga ese nivel de ansiedad tan bajo, se ha conseguido ya que esa propia actividad y activación está reforzando ese propio estado de la persona. Se convierte en algo intrínseco. Tú ya estás así. Y te encuentras bien estando así. Sería un poco el equivalente al que les he comentado pues, a pronto. ¿Te ha aclarado un poco o quieres algo más? No, sí, gracias. Sí, vale, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues damos las gracias a Mercedes y a Jorge y nada, les damos un aplauso, ¿verdad que sí?